Alcalde, la cultura racional está en la Tierra desde 1935. En los últimos 81 años, millares de personas fueron beneficiadas no solo en conocimiento, también en la recuperación física, moral, mental y espiritual. Por tratarse de un conocimiento, muchas veces el lector no se da cuenta de que está siendo recuperado naturalmente. A cada día, la energía racional va eliminando las cargas negativas, magnéticas del cuerpo físico, dejándolo más leve, más calmo, más feliz. Millares de personas tuvieron sus problemas personales resueltos de una forma natural. Muchos decepcionados y sin esperanza de encontrar en un libro tan simple la verdad que puede dar fin al sufrimiento a través del conocimiento. La energía racional, por tratarse de la energía natural del cuerpo humano, naturalmente va removiendo todos los maleficios de las energías eléctrica y magnética. Dos corrientes poderosísimas que a los pocos llevan al ser humano a un total desequilibrio. Y una vez equilibrado por la energía racional, encuentra en este humilde libro la verdadera felicidad. Encontrando la felicidad por haber encontrado el fluido racional, natural del ser humano. El fluido entra en el ser humano naturalmente, racionalmente, a través del estudio de este conocimiento. Y una vez que este fluido entra dentro de la persona, regula y equilibra, y la persona comienza todo a dar cierto, naturalmente, comienza a aceptar en todo, la persona se va modificando naturalmente, porque se va curando, va alejando los males de los fluidos eléctrico y magnético, hasta apartarlos de una vez, porque el fluido eléctrico y magnético es deformado, y entonces entra el fluido puro en el cuerpo de la persona y el deformado se retira, porque la persona es un aparato eléctrico y magnético, pero de origen racional. Entonces impera en la persona y domina a la persona el fluido de su origen racional, por eso son animales racionales, de origen racional, y el fluido de su origen es que es el fluido correcto para el dominio de los seres de este origen, que son los seres humanos. Por eso fueron clasificados de animales racionales, por pertenecer a alguna cosa pura, y animales irracionales por no ser puros. En el fluido está todo lo bueno y todo lo malo. El fluido bueno produce el bien, y el fluido malo produce el mal. La persona inmunizada por el fluido bueno no permite que el fluido malo penetre en el cuerpo, y deja a la persona libre de cualquier especie de enfermedad, como el cáncer y otras enfermedades más. El fluido penetra por los poros, por la respiración, por la alimentación, y de ahí es por lo que surge el bien y el mal. La persona poseedora del fluido bueno, llena de fluidos buenos, el fluido malo no tiene acceso, porque el bien domina al mal. El mal no puede con el bien, prevalece el bien y no el mal. El mal es generado por la fuerza magnética y el bien por la fuerza eléctrica. ¿Cuándo está regulada? Porque desregulada hace mal. Todo lo que se siente y no se ve es fluido. Se sienten los efectos, pero no se ve. La polución, los envenenamientos de la atmósfera por el carbono, por los gases. Para que la persona quede con fuerza eléctrica y magnética regulada, es necesario que se inmunice, y para adquirir la inmunización, solamente conociéndola en el libro Universo en Desencanto. Vamos ahora a conocer a la señora Antonia Jiménez Bertel, estudiante de Cultura Racional desde 1984. Con un lindísimo relato de sus experiencias personales y comprobaciones de la fuerza de la energía racional en su vida. Sea bienvenida, Antonio. Salve. Salve. Yo soy Antonia Jiménez Bertelli. Tengo 80 años. Soy española, pero ya moro en Brasil a de 50 años. E quando vim para o Brasil, fui a viver em São Paulo. E em São Paulo, depois de uns 15 ou 18 anos, comecei a conhecer a cultura racional. E foi através de um vizinho, que sua família, minha família, nos conhecíamos, íamos na escola juntas. E este senhor, que era professor de física, o senhor Nelson Bacaro, emprestou a minha hija maior, o primeiro volume da obra.
universo en desencanto. Entonces, cuando mi hija llevó el libro en casa, mi hija tenía un problema de salud. Y por eso es que Sofá Carlos emprestó el libro para ella. Entonces, el libro estuvo en casa unos días, yo empecé a leer el libro, ella empezó a leer el libro, todo el mundo empezamos a leer el libro. Y conforme yo iba leyendo el libro, que yo iba percibiendo cómo eran, por qué se producían las enfermedades, cuál era la causa del sufrimiento. Y esas cosas me interesaron, yo siempre quise saber esas cosas. ¿Por qué de tanto sufrimiento en este mundo? ¿A cambio de qué? ¿Por qué? Y cuando comencé a leer la agricultura, me llamó mucho la atención. Y ahí vi que no solo mi hija que estaba enferma, no, éramos el mundo entero está enfermo. Tenemos que nos curar. Entonces yo empecé a leer ese libro, me interesé por la enfermedad de mi hija, cómo era, por qué que ella tenía que la enfermedad, qué provocaba aquello en ella. Porque los médicos no sabían lo que hacer, porque no había ningún remedio que le quitara aquellas convulsiones que le daba. Y yo leyendo la cultura percibí que, según el libro dice, es que la materia, no es solo la materia esta bruta que nos tenemos, no. La materia también es fluídica, es un conjunto fluídico, una materia fluídica, eléctrica y magnética. Y esta naturaleza también es fluídica, eléctrica y magnética. Y nosotros estamos ligados a esta naturaleza, eléctrica y magnética. Y esos fluidos eléctricos y magnéticos son deformados, son degenerados, son imperfectos, llenos de defectos. Y esos fluidos influencian en nuestro cuerpo porque no somos formados a través de fluidos. La materia no es solo la materia bruta, es fluídica también. Y el fluido es una cosa que você ve, pero no, o sea, no ve, siente, pero no ve. Y ese fluido es que ocasiona las doenças, los fluidos malos, los fluidos buenos, que hay fluidos de todos los tipos. Leyendo la cultura es que vamos a saber de esas cosas. Entonces esos fluidos es que provocan las enfermedades. Yo comencé a me interesar por la enfermedad de mi hija. Y digo, voy a hacer el curso de cultura racional. Digo, la cultura racional no es religión, no es secta, no es nada de eso. Es un curso, es una ciencia naturata, naturista. Entonces empecé a estudiar la cultura racional para me informar más sobre ese tipo de enfermedades. Entonces, conforme fui estudiando la cultura racional, fui entendiendo mejor el problema de mi hija y vi que las enfermedades son fluídicas y otras no, otras son corporales, más la de mi hija era fluídica. No tenía dudas por todas las cosas que le pasaban, que acontecían. Entonces fui estudiando, pasando el curso, y estoy estudiando hasta ahora estoy haciendo el curso, ahora estoy en supletivo de cultura racional, estoy estudiando, y no voy a dejar de estudiar, no, porque cada vez aprendo más y entiendo mejor las cosas. Entonces mi hija, que cuando fue a España, los médicos de España dieron un año de vida, después de volver de España, casó, tuvo una hija, fue un viaje de novio a España de nuevo y vivió muchos años más. Y murió cuando tuvo que morir, como todo el mundo muere. Y la muerte de ella fue desconocida, por causa desconocida. Entonces, yo estoy continuando estudiando cultura nacional para saber todas esas cosas, porque son muy importantes. Es la naturaleza, esta naturaleza es que nos hace este cuerpo aquí. Ella es que forma este cuerpo, dirige el cuerpo, alimenta el cuerpo. Y todo eso a través de fluidos que no se ven. Y voy a dar un ejemplo muy simple de lo que es el fluido. Por ejemplo, un vidrio de perfume. Usted está viendo el perfume, está viendo el vidrio, pero el olor no lo ve. ¿Cuál es lo más importante de ese perfume? El olor, porque es un perfume, no tiene olor. No sirve para nada. Entonces, ¿cómo es importante el fluido, que es el olor del perfume? Y así es todo en la vida, todo en nuestra materia, todo en nuestra vida es así, a través de fluidos. Pero no conocemos esos fluidos, no conocemos la naturaleza que nos da vida. No vemos que sin ella no podemos vivir.
Y en vez de ayudar a la naturaleza, lo que hacemos es que la destruimos, cada vez destruyéndola más. Y así está el mundo, lleno de sufrimiento, lleno de problemas y cada vez más. Mas eso independiente de que sea grande, pobre, rico, bueno, malo, porque las leyes de la naturaleza son esas. Estas leyes de esta naturaleza son esas, pues son deformadas, porque la naturaleza está fuera de su estado natural, como nosotros estamos fuera de nuestro estado natural. Y una cosa que me aconteció muy simpática, digamos así, cuando empecé a leer, meses después, fue que yo salí con un grupo de estudiantes a divulgar la cultura racional. Y estando en la calle, yo di un prospecto para un señor. Y este señor me preguntó, ¿cuánto tiempo que estudia este libro? Ahí le dije, no hace un año. Ahí me empezó a preguntar cosas de la cultura, pero yo quería preguntarle a él si conocía la cultura, pero cuando yo preguntaba, él me respondía. Iba a preguntarle otra cosa si él me respondía. Yo decía, pero ¿cómo que este hombre tiene que conocer? Y conforme yo iba pensando eso, él me respondía todo lo que yo estaba pensando. Y me di cuenta que en el brazo derecho tenía como un carimbo, no era tatuaje, no era un carimbo de una tinta, un azul brilloso, con el dibujo de la capa del libro. Y aquello me llamó la atención. Cuando me aproximé más para verlo, él retiró el brazo. Pero era la capa del libro nítida, brillosa, parecía que la habían hecho en aquel momento. Y cuando fui a preguntarle quién era, él me dice así, antes de yo preguntarle, me dice, me puso la mano en el hombro y me dice, valió la pena, yo tengo un grado a más que usted. Y se fue. Y yo me quedé parada, viendo él se perder entre la gente. Estuvo así, parada sin saber lo que hacer. Cuando otro estudiante me llamó, ¿qué estás haciendo ahí parada? Vamos. Ahí pasó alguna cosa porque me vio que estaba extasiada así. Ahí le conté lo que pasó. Y ahora leyendo el libro, ahora no, después que llegué en casa y comencé a leer el libro, entonces, ¿qué fui a leer? Que los habitantes de un mundo racional, muchos están se materializando en la Tierra. Ay, me dio una cosa cuando yo leí aquello, porque conmigo pasó. Y eso es una de las más pruebas, de las primeras pruebas que yo tuve. Entonces, continué el estudio de la cultura, estoy continuando el estudio de la cultura porque es muy hermoso, es fantástico. Y un caso que aconteció con mi hija menor, que se quebró el brazo. Y cuando le hicieron la radiografía, había quebrado toda la parte de aquí del codo y el brazo estaba así, caído. Ahí el médico dijo que había que hacer una cirugía para que el brazo pudiera tener otra vez movimiento, que tenía que poner unos pies.